como padre, y de esto le voy a dar a probar un poco, es un tema. Pero el amor del padre, vemos que el amor del padre es inmerecido, no te lo mereces. El amor del padre es misericordioso. El amor del padre es santificador. El amor del padre es confortador. Dios nos amó y murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Ese es el amor inmerecido. No nos merecíamos y Dios nos amó. El amor misericordioso, Dios no es un dictador ni tirano ni posesivo, es el amor anhelante del corazón y el amor perdonador, el amor que rescata del pasado, el amor santificador que capacita a los hombres para hacerle frente al futuro. Es el amor santificador, el amor confortador, es el que a través del hombre llega a ser más que vencedor. El amor confortador, porque a uno lo hace sentirse bien. Entonces, hay etapas del amor, del amor del padre. Y cuando yo me siento seguro, bueno, ¿cómo se siente un hijo sin protección, pues? Pero qué rico cuando uno se siente con papá, se siente con hogar, con familia. Yo me acuerdo que yo era un poco molestoso cuando era pequeño. Ahora ya no mucho, pero me acuerdo que una vez iba cruzando la plaza y iba agarrado de la mano de mi papá, y había algunos muchachos que como me molestaban. Entonces yo les decía, porque iba agarrado de la mano de mi papá, ¿verdad? Y la verdad que cuando tú estás con el Señor eres más que vencedor. Él te auxilia, te hace sentir confortable. Entonces son varias etapas del amor de Dios. Ahora, claro, el amor de Dios es inseparable. Nunca te va a dejar. Te podrá dejar padre y madre, mas jamás te va a dejar Dios. Porque el que ama como hijo, Dios no lo deja. El amor de Dios es recompensador. En esta vida hay algo precioso. Sus promesas para la vida venidera son todavía más grandes. Y otra etapa de la séptima fase, el amor perfecto, que son encerrando el amor en la seguridad que nos brinda Dios. Es normal, se espera que un niño actúe y piense como niño. En el amor perfecto invita a los niños a acercarse a él. Entonces, yo necesito estar nutrido del amor. Necesito estar nutrido. Y en el Señor yo soy completo. ¿Cuántos en Cristo están completos? Entonces yo necesito saturarme de todo el amor de Dios para cumplir mi función. Porque un día nosotros fuimos pequeños y ahora nosotros estamos en una etapa diferente. Bueno, hay algunos jóvenes acá todavía. Y hablo a nivel jovencitos solteros, jóvenes. Sin embargo, cada quien va rumbo al matrimonio de una manera como está su vida, como está su alma. Pero si su alma ha logrado restauración, va a disfrutar mejor su vida matrimonial, va a disfrutar mejor su vida como padre, como madre, porque hay gente que se siente acusada aún siendo padre. Es que yo no sirvo, yo soy mala madre, yo no soy buen padre, y empieza un montón de cosas como uno no fue a la escuela para aprender algo en relación a la paternidad, entonces se encuentra uno falto. Por eso yo le decía que incluso hay padres que nunca han abrazado a sus hijos, así abrazados, porque les cuesta abrirse. Hay gente que cuando uno la abraza se queda así tieso. ¿No le ha pasado a usted por ahí? Que de repente está abrazando a alguien y se queda así. Porque le cuesta abrazar. Hay razones por qué los jóvenes llegan a su casa y se encierran en su cuarto. Porque de alguna manera ha sido dañado el corazón de ellos, que el cuarto es un lugar de refugio donde escapan de las situaciones que hay en el hogar. Entonces pueden pasar buenas horas encerrados en el cuarto, pero eso no es normal. Tienen problemas en su alma. Y resulta que los culpables son los padres. Sí, es que viera usted mi casa.
era como el viejo oeste. Usted se oían los balazos en la sala, en el comedor, viera usted. Que en mi casa, viera usted, que se oían los gritos, y hasta a mi mamá la hacían caminar de puntitas. Y no porque fuera balletista, sino que el papá era cardíaco. Entonces hay tratos diferentes. Quizás a usted le fue muy bien. Quizás usted, un papá bien restauradito, muy bonito, una mamá muy bonita. El problema es cuando llega uno y la vida le ha hecho mella, le ha hecho daño, y uno va con heridas, va con cosas que uno sabe que las carga, que las tiene y son adentro, prisiones, prisiones. Por eso, qué importante que conozcamos al Cristo libertador. Y que nos movamos, dice la Biblia, en la ley de la libertad. La Biblia habla la ley de la libertad, usted lo puede buscar. Y dice que bienaventurados los que han sido trabajados por la ley de la libertad. Ahora, Hebreos 13:4 empieza a decir: sea el matrimonio honroso. ¿En quién? En todos. Eso quiere decir el matrimonio del pastor, el matrimonio de los ancianos, el matrimonio de los diáconos, el matrimonio de todos, de todos. Que haya honra, honra. Fíjese, sin mancilla. Hermano, ¿y de qué es eso de mancilla? ¿Sabe usted que aquí voy a hablar una palabra? La palabra mancilla significa que no hayan manchas en la cama. ¿Cómo así usted? Si usted busca eso, está diciendo: mira, en el matrimonio no debe de haber manchas en la cama. Porque dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando de cierta situación a nivel matrimonial, donde se pueden practicar actos deshonrosos. Por eso dice que haya honra. Quiere decir que pueden haber depravaciones en el matrimonio, y donde se pueden llegar a prácticas que no son las que avala Dios. Por eso dice que no haya mancha. Por eso dice que un traje con mancha va a tener que pasar la gran tribulación. Está hablando, porque dice que hay gente que tiene que limpiar sus manchas en la sangre del cordero. Pero hay gente que no solo tiene manchado su traje, sino también su cama, su lecho matrimonial, donde están juntitos. Pero de eso vamos a hablar para la actividad de matrimonios. No lo anunciamos. Ahí voy a entrar a tocar algunos temas un poquito complicados, pero importantes de tocarlos. Ahora, entonces está empezando Dios a hablar de la vida matrimonial, y en medio de la vida matrimonial resulta que están los muchachitos lindos, están los hijos, y los hijos pareciera que no oyen, pero sí oyen. Están jugando, pero son esponjitas. A veces uno parece que el niño no oyó, y bien que está oyendo. Bien que está oyendo. Y me acuerdo unos días que estábamos pasando nosotros bien cardíaca. Estaba mi hija pequeña, pequeña. Y estaba hablando con mi esposa que no teníamos plata, que estaba cardíaco. Y no sé cómo se dio una plática, y mi hija: no, si mi papá no tiene dinero, le fue a decir a una familia. Y ella jugando estaba. Claro que uno llora sola, ¿verdad? Pero sin embargo, los niños oyen, ¿cierto? Oyen. Y a veces uno es bien descuidado, que abre el cofre del tesoro delante de todos y saca y dice. Y los hijos oyen. Y como usted no habla de nadie, ¿verdad? Pues entonces no hay problema. Pero hay padres que hablan de otras personas y los niños están oyendo. Y usted, que los niños son lindos, ¿verdad que sí? Pero imitan al padre, pero no solo al padre, sino que tigrean a todos. Me acuerdo hace años cuando, bueno, yo le digo en caso de mi hija, ¿verdad? La pongo ahí, estaba bien pequeña ella, pero ella le atinaba cómo danzaba a cada uno. Le atinaba cómo le hacían a las hermanas, y se ponían a sala a hacer como le hacían, como cada una, y a veces reía, o sea, la niña, ¿ya? Y a veces se daba su avioncito así y se tiraba al suelo y se cubría y se quedaba así jugando.
imitando. Ahora, usted que es padre, habrá visto eso. No se haga, lo ha visto. Porque los hijos son bien copiones. El asunto es que nosotros como padres nos descuidamos. Porque entramos en un rol a nivel matrimonial. Y resulta que a nivel matrimonial, le voy a mencionar tres botones ahorita. Hay abuso físico. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Qué es el abuso físico? Fíjese que hay a veces problema de esterilidad. Él o ella. Hay problemas de hijos conflictivos. No, viera usted que en mi casa mis hijos súper, viera usted eso, conflicto con mis hijos no hay usted. Pero sí, fíjese que ha habido abuso físico. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces estamos platicando y saca sonapa. ¿Cómo así? Y resulta ella con unos lentes oscuros en la noche. O él, porque a veces hay de todo. ¿Cómo que? Explíqueme mejor. A veces los hombres golpean o las mujeres. No sé si usted ha visto algo por así en algún lugar. ¿Ya? Y claro que uno a veces viene arrastrando una manera a nivel del mundo. Eso vio en la casa, eso vio con los abuelos. Los que vivieron con sus padres y no estaban en el Señor, probablemente se acuerdan de varias escenas. Yo llegué al Señor ya a los 26 años y viví toda mi niñez con mis padres. Pero mi padre, muy buena persona, cuando estaba bien. Pero cuando se echaba los tragos, ahí qué peligroso era. Mi mamá sabía de qué se le corriendo. Habían situaciones difíciles y a veces sacaba el revólver y andaba con el revólver ahí en la casa. Él pensaba que estaba en el viejo oeste. Y resulta que había un problema, que él tenía autoridad porque era gobernador. Entonces llegaban los policías y solo llegaban a saludar y no podían hacerle nada. Porque la autoridad, pero eso era en el pueblo. Yo no sé qué pasó en tu casa. No viera usted que en la casa, mi papá no hacía nada, quien hacía era mi mamá. me acuerdo, le he contado la historia. A veces le cuento y usted ya la oyó, haga como que nunca la ha oído, digo, diga usted. Me acuerdo que había un apartamento donde yo vivía aquí y se oía una tunaseada. Pero que se estaban agarrando duro. Y como esos apartamentos son bien, el que está a la par se da cuenta cuando están gritando, oye, porque son así. Y resulta que quien gritaba era el hombre. Yo no conocía a los vecinos, pero el que gritaba era el esposo. Y un día iban bajando y dije, voy a tigrear quiénes son, uno es curioso. Y resulta que era una mujercita y el grandote. Yo dije, qué mujercita. ¿Ya? De todo hay. Bueno, eso está hablando del abuso físico. Dice, pero a veces no solo es abuso físico a nivel de pareja, sino que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y quiere decir que a veces nosotros los provocamos a ira y a veces actuamos como policías. Porque empieza uno a dar y cuando empieza a hablar él, cállese, porque todo lo que diga será usado en contra de usted. A veces no dejamos que hablen nuestros hijos. Usted no me falta respeto, usted no me habla, cállese. Y a veces los que tenemos el problema somos nosotros, porque déjeme decirle que algunas veces nuestros hijos tienen la razón. Aunque no diga amén, lo declaro culpable. Entonces, sigamos. Eso de la esterilidad a veces se da, Dios puede hacer milagros y qué lindo, pero a veces es un problema, pues. Pero ahora, el abandono, falta de atención e infidelidad. Estoy hablando de algunos detalles, tengo una mi listita ahí.
y más de alguna le va a caer. Fíjese que usted está haciéndose los quites, pero por ahí le va a caer una. Entonces, abandono, viera usted que eso de abandono, ¿de qué me está hablando usted? ¿De que yo soy abandonado o que abandono a veces mi casa? Fíjese usted que eso, hay gente, pero no aquí, que a 4 o 5 de la tarde con sus chancletas y su camisón, y eso pasa. Y con las greñas, todo así. Y está chambeando, sí, pero no se cuida. ¿Será ese abandono o podría ser abandono de casa? Yo lo puedo pensar en varias cosas. ¿No viera usted que en la casa nosotros tenemos por ley que nomás nos levantamos y a la piscina, al chapuzón, y salimos y ya estamos fresquecitos? ¿Ah? Si se me queda callado, entonces va a tener que sospechar. No, pastor, viera que no, nosotros en la casa, eso de ser abandonados o abandonar, porque, ¿sabe usted que hay un dicho por ahí? Candil de la calle y oscuridad de su casa. Quiere decir que afuera brilla, pero en la casa no hace nada. Acomodado, no hace nada, no atiende. Hermano, fíjense que en cuestión de problemas del alma, así a nivel matrimonial yo no tengo. Viera usted que ese esposo que tengo, ¿a qué se pasa, hombre? Hasta cocina temprano y me pone la comida en la cama y ya hecha, con mi juguito de naranja como me gusta. Sí, es que usted también lo hace a menudo, por eso él también obra así, ¿verdad? ¿Vinieron hoy esposas? No. Sí, déjeme decirle las atenciones, ¿verdad? A veces nos toca que hacer pollo a la chotera. Y qué bueno que uno lo haga. Déjeme decirle, a mí me gusta cocinar. Me gusta y lo hago a menudo. Pero lo hago por iniciativa propia. Que a veces, ¿sabe? Cuando yo estoy un poquito así atareado, ocupado, que siento, mi manera de despejarme es empezar a cocinar. Voy, abro la refri, empiezo y sí, sé cocinar. No que me quede tan bueno, pero me queda, al menos cuando yo me lo como, digo, wow, qué rico. Porque en la casa no hubieron mujeres, tres hombres. A mí me enseñaron a lavar en piedra, leatino, juntar fuego con ocote, todo eso la tiene desde temprano. A hacer tortillas, me las puedo hacer, me enseñaron. Y durante buen tiempo, mientras era soltero, me tocaba que cocinar. Lo único que no me gusta es recoger los trastes para lavarlos. Pastor, si a mí me gusta ensuciar todo y lo dejo ahí, digo, ahora ustedes limpien. Sí, he lavado trastes también. Pero cuando estamos completos y hay familia, entonces se puede, ¿verdad? Pero es otra cosa. Ahora, voy. El equilibrio. Claro que la mujer tiene responsabilidades en su casa. Y qué bueno que el hombre, cuando pueda, si le gusta cocinar, lo haga, pero tiene que, más de hacer algo, pues. Yo a veces veo aquel programa que dice Sobreviví. ¿Donde usted lo ha visto alguna vez? No. Donde la gente se queda en apuros y sobrevive. Yo era soltero y cocinaba y podía decir sobreviví. Sobreviví. Bueno, pero no estamos hablando de cocina, miren, estamos hablando del alma, por favor. Muy bien, sigamos. Falta de atención. Miren, hermano, hay muchos hogares que se quejan porque el esposo no le da tiempo a la esposa, no hay atención. A veces pasa, a veces. Infidelidad, ese es un problema de pecado. Y a veces pasa. Pero no voy a ahondar. Abuso verbal. ¿Cómo así usted? ¿En la casa? ¿Alguna vez le han dicho alguna grosería a usted? A veces pasa que uno como hombre o la mujer ya dice palabras desagradables, fuertes, insultativas,
Y ese ya es abuso verbal. Abuso verbal. Y cuando se pierde el respeto en el hogar, se perdieron muchas cosas. Es como abrir una puerta a muchas cosas. El respeto, lo dijo Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz, presidente de México. ¿Verdad? Y la conservación de las muelas, dijo por ahí alguien también, ¿verdad? Pero es que uno tiene que ser cuidadoso. Bueno, hay palabras, sabe que la Biblia dice que hay gente que tiene palabras que son como espada. Dice como espada, quiere decir que hay palabras que la verdad que sí lastiman, hieren. Y resulta que la mujer tiene sus sentimientos muy frágiles, pero también el hombre, porque la Biblia dice la mujer es más frágil que el hombre. Entonces está diciendo que el hombre también es frágil, lo único que la mujer es más. Y es de que, al menos en la casa pasó, a mí me prohibían llorar. Yo no tenía derecho a llorar en la casa. Usted es hombrecito, usted no tiene que llorar desde temprano. Pero sí me he pegado mis lloradas, fíjese que el Señor ya me liberó. Pero y eso fue mucho antes que sea que los hombres no debían de llorar, ¿verdad? Que por ahí sacaron algo, por ahí que la gente lo cantaba. Pero a veces uno le reprimen los sentimientos. Y hay personas que tienen reprimidos los sentimientos. A veces toca que llorar. La verdad que qué sabrosas son las lágrimas, ¿verdad que sí? Saladas. Y uno dice, ay, la verdad que, y se desahoga uno, porque es una manera en que el alma se desahoga. Sin embargo, hay llanto y el alma llora de muchas maneras. Ya voy a llegar ahí. Falta de comunicación. Dice, yo le estoy mencionando así un listadito rapidito. A veces usted, cuando se enamoraron, eran bien comunicativos. De muchas maneras, hasta escrito. ¿Usted alguna vez le escribió a su amada o no? ¿No? ¿O cómo le decía a usted? Bueno, yo vivía lejos y clave morse, ¿verdad? Diferente tipo de claves ahí, 1, 1, 10. Uno se inventaba sus códigos de comunicación. ¿Verdad? Y cada quien, mira cómo sobrevive. De tal manera que cuando interceptaban las cartas, dice, a ver qué dice, es un telegrama, pero tiene 887, y de ahí saber qué dice, muy bien. Pero había comunicación. Me acuerdo que yo siempre le ponía perfume a la carta que le mandaba a mi esposa. Y de ahí lo cerraba bien rapidito, para que el olor se mantuviera. Fíjese. Y cuando le regalé a mi esposa una cosa, le regalé un llavero. La primera cosa que le regalé a mi esposa, un llavero. No le di las llaves, pero le dije, de pronto te doy el llavero. Pero iba empapado del perfume que yo usaba. ¿Qué se sentía? Porque yo tenía un problema, que yo me bañaba en perfume. Yo agarraba y me lo sacaba así, pero era mi estilacho, ¿verdad? Porque yo padezco un poco del olfato, de la sinusita, no sé, para olerme. No como dice el dicho, ¿verdad? Por si me abraza, o por si me besa, o por si se pasa. No, no era por eso. No, que era, pero está hablando en el sentido legítimo. Porque uno, y bañadito. Usted cuando le tocaba ver a su mamá, no se pegaba su arregladito, hasta se miraba en el espejo. Estoy hablando de los hombres, ¿cierto? Hasta usted hacía, y ahí dice, te olía para él como
para que no pueda dar palabras de aliento. Pero esa vida ya pasó. Y resulta que se entra a una etapa donde ya no hay comunicación. Donde cuando le dicen algo al esposo, él dice, ah, sí, vamos a pensar. Sí. Y ella se discutió 2-3 minutos hablando y él dice, después te digo. Pero resulta que a veces se da ese problema que ya no hay comunicación. Y resulta que viene él bien cansado, se pega su comida, tiene el problema del sofá, que se sienta y agarra el, hasta allá se los pone todos los tiros. Y luego después de comer se va a acostar y empieza a hablarle ella a él y se queda. Empieza a no está afinando cuerdas, es el problema. Y ella se quedó queriendo oírlo. Vivimos en una vida así, en un trajín bastante fuerte, que a veces nos queda muy poco tiempo para platicar. Y tenemos que hacer tiempo. Uno, déjeme decirle, uno de los problemas terribles, yo le voy a ir, aquí vive usted, después de que usted, el Señor lo ayude a usted, usted va a ser un liberador de almas matrimoniales, vea. Porque uno de los problemas, hay una manita aquí, ¿verdad? Ok. Uno de los problemas, hay lugares donde hay esposos irresponsables. Otro de los problemas, fíjese que casi no hablan. Fíjese que no hay atención, pero dentro de estos, la atención y la comunicación es uno de los, hay tres. Dentro de los 20 años que llevo de estar en el ministerio, hay tres que son bien problemáticos. No me das tiempo, la comunicación. Por eso, hermano, no se puede perder el nivel de amistad. Amiga, hermana y esposa. Cuando un hogar se menea a esos niveles, tiene una hermana. El amigo es para el momento de la necesidad. Y resulta que su esposo es su amigo, su esposa es su amigo. Y se sientan y bien, se pueden tomar un cafecito, platicar, y él no tiene ya que síntomas de que se quiere levantar, porque hay gente que padece eso, se come algo y ya quiere ir a hacer algo, porque se ha acostumbrado a tener una vida muy acelerada. Mire, pastor, eso no es conmigo, viera usted. Yo tengo la facilidad que puedo oír a mi esposa sus 35 mil palabras que dice el día, porque es lo que habla una mujer en un día, 35 mil palabras. Y a veces yo creo que hasta más. Y el hombre sus 15 mil a 17 mil, pero yo creo que a veces menos. Me acuerdo que mi mamá una vez me dijo, mira, es que a vos, yo era patojo. Patojo no que cojeaba, no que joven, que en un cierto lugar patojo le dicen a alguien que anda así, ¿verdad? Que anda cojeando. Es que a vos hay que sacarte las palabras con cuchara. Me preguntaba las cosas y yo no daba información. ¿Y qué pasó? Que no sé qué. Ahora tampoco, fíjese. Si alguien le quiere pedir información de alguien, que le va a preguntar a él. Porque si alguien me habló a mí, al menos yo no voy a hablar de lo que la gente me dice. Pero ya es otra cosa, ¿verdad? Mejor sigamos. Amenazas. ¿Usted sabe que hay gente que amenaza en su casa? ¿Cómo así? Si no cambias de actitud, te voy a llevar con tu mamá de vuelta. Oye, usted eso por ahí no. No, fíjese que aquí no se aceptan devoluciones. Se la llevó y usted encárguese, mire cómo sale. Porque usted se enamoró y el resto iba incluido en el mismo paquete. Porque a veces uno vemos
¿Por qué se casó usted? ¿Por las diferencias o por aquellas cosas tan lindas que se veían en la persona? Usted cuando vio, no, es que viera usted que tiene unos ojazos dormilones. Bueno, se enamora de los ojos, siempre los tiene, y ahora ya son más dormilones. Pero habían ciertos detalles que los tenía. Sin embargo, también la contraparte. Habían ciertos hábitos y cosas que no estaban bien, que están incluidas ahí. Ya. Usted se me queda callado y a mí me pone nervioso cuando usted se pone callado. Mira, hermano, eso de amenazas así. La Biblia dice al esposo que es así, hay que mandarlo a ayunar. Dice la Biblia, quita el dedo acusador. El ayuno que yo escogí es quitar el dedo acusador. Mire, hermano, fíjese que yo no soy así, dirá usted. Yo así de amenazar y decirle algo a mi esposa, yo no soy así. Pues a saber, ¿verdad? Pero también hay mujeres así. Hombre y mujer. Por eso lo que le digo yo, qué lindo cuando uno ya su vida la lleva bastante arregladita, bastante restauradito, que va a ser el hogar mejor, más fácil, más llevadero. Ahora, falta de comprensión. Hay que entender las rutinas, la vida, el alma de la persona. Son cosas que nos toca que entender. Ahora, la inmoralidad. ¿Cómo hace usted? ¿En el matrimonio un marido inmoral? ¿O en el matrimonio una mujer inmoral? Puede pasar. El texto decía, hay que quitar la mancha, hay que quitar la mancía, cosa que no está bien, pero no me voy a ahondar ahí, que no es el momento oportuno. Celos y falta de respeto y machismo. ¿Cómo así usted? ¿Usted de casualidad alguna vez ha conocido a una gente celosa? Bueno, el celoso tiene un problema terrible, o la celosa. Está el esposo ahí y de repente mira que la esposa la saludaron y empieza, se va a caminar para atrás. Y a veces así es la mujer. ¿Con quién andabas? Empieza a oler. Ah, aquí huele algo raro. A veces pasa. No, bien, hermano, que ese problema no lo tengo yo. Caras vemos, celochos. No sabemos. O celosas. Pero el problema es, sabe que el celo es desconfianza, es inseguridad, es inestabilidad y es una obra de la carne. Conocidas son las obras de la carne. Hermano, qué lindo cuando uno está sano en su alma. Hay gente que huye sin que haya quien lo persiga. Tiene problemas en su alma. Ahora, falta de respeto. A veces pasa que los hombres son muy groseros para hablar y dicen, o la mujer. Y hay falta de respeto. O sea, al hombre le toca que respetar y tener en alta estima a su esposa y viceversa a la mujer. Es su esposo. Mucho menos andar hablando de él o de ella. Porque resulta usted de que hay hombres muy comunicativos y dicen todo lo que pasa en la casa y se lo dicen a todos. Entonces uno debe ser cuidadoso. Tiene respetar. Machismo. ¿Qué entiende usted por machismo? Ayúdenme, voy a pedir colaboración con los hombres o con la mujer. ¿A quién será propicio preguntarle qué es machismo? A un hombre. Por favor, hermano Juan, ahí la esposa dice que al hombre. Que... El machismo es como decir en el lugar, solamente yo soy el que tengo la razón y únicamente yo te puedo decir lo que debes de hacer. Es decir, donde hay machismo hay sobreautoridad. Él la hace de coronel.
y ella está de soldado raso. Es la idea, ¿verdad? No, Gregorio, ¿qué opina usted de eso? El machismo. ¿De qué se tratará? Es como que hay hombres que dicen, yo digo la primera y la última palabra. O sea, que dicen todo. Lo dicen todo, están ¿sí? autoritarios. Sí. Bien. Aquí, ¿qué dice aquí? Ella buscó algo en el teléfono, este muchacho. ¿Qué dice? Dice, actitud y comportamiento de quien discrimina o minusvalora a las mujeres por considerarlas inferiores respecto de los hombres. La trata con inferioridad. ¿Y usted cree que eso pasa o no? ¿Cuántos creen que eso pasa? Hay gente así, machista. Parece que entra a la casa con espuelas, ¿verdad? ¿Verdad? Y el caballo le fue amarrado fuera. Y antes de dar, ¡pau! Ya llegué yo. ¿Verdad? El tono de voz, el timbre de voz, ¿cómo será? ¿Ya? ¿Usted qué opina? ¿Qué es machismo? ¿Ahí en usted? Yo creo que machismo es sería yo falta de comprensión, imponer algo que se impone, ¿no? Aquí pues quien manda soy yo, aquí pues no comprender a la otra persona también. Hay abuso de fuerza también. Sí. Sí. No sé si el hermano Miguelito. ¿Usted dice la última palabra, no? No, muy bien. Bien, no, pero aquí le voy a tirar una metida dentro de esta. Matriarcado. ¿Y eso qué es usted? Quizás dirían el machismo matriarcado, pero eso sería de madre, ¿verdad? Pero resulta que cuando hay matriarcado, la mujer manda. ¿Qué os viene a usted del matriarcado? Como usted dijo, que es una buena para usted, se lo voy a preguntar. El matriarcado para mí, no, una mujer que no sea cristiana, es una falta de respeto. O sea, no valora a su compañero, no lo valoriza. Es lo contrario a lo que leyó el hermano en el teléfono. Entonces, es una desvalorización a tu compañero. Una mujer cristiana que tenga un matriarcado está en desobediencia a las leyes del padre. No le consulta al marido, ella dice, no, y su marido, no importa, yo soy la que llevo los pantalones en la casa. ¿Cómo así usted, matriarcado? ¿De qué se tratará eso? Mira, mija, usted no se vaya a dejar cuando se case. Le va a enseñar a su marido que las mujeres son las que tienen al toro por los cuernos. Usted pasa, fíjese, eso pasa, ¿verdad? Hermana Lili, ¿qué opina usted? Usted de lo del matriarcado. Ayúdeme, como ahora es con mujeres. ¿Qué es matriarcado? ¿Qué será? Sí, cuando la mujer manda en la casa. Como dicen, la mujer lleva los pantalones. Muy bien. Es la que manda y ella toma las decisiones. Muy bien, muy bien. Dijo alguien, mire, no, usted en la casa, dijo el varón, en la casa yo llevo los pantalones, pero luego dice a Londri porque no me los lavan. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Perdone. Que es lo opuesto. Matriarcado, la mujer manda, tiene la última palabra, subestima a su marido, no le consulta, toma decisiones. Hasta maneja la plata. Bueno, mijo, ya llegó el cheque, páselo. Y aquí están sus 10 pesos para su bus, así que sigue chambeando. Y fíjense que eso pasa y también en el otro lado. El hombre toma posesión de todo. Y cuidadito de aquel que enciega locura.
¿Cómo así usted? No. ¿Y qué hiciste el dinero? Usted no tiene que preguntar nada. Imagínense, ¿eh? Pero eso pasa, pasa. Él resuelve con sus juegos de Nintendo y gastándose la plata en lo que no debe. Pero es otra cosa. Bueno, salgamos de ahí. Falta de respeto, ustedes, es falta de respeto, es machismo. Muy bien. Depresión, finanzas y maltratos. Digámoslo, desconfianza, hijos rebeldes, desesperación. Digamos, aislamiento, ella se mantiene encerrada, o él no quiere verla, no quieren platicar, y en la noche lo mandan a dormir al sofá. Es que viera usted que tenemos ya al sofá. O mira dónde te rinconás, pero no te quiero aquí. Y eso pasa. ¡Varones! ¿Han dormido en el sofá? ¡El remordimiento! ¿Cómo así? Que muerde mucho. No, 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 eso no es remordimiento. Es el rencor que se guarda. Bueno, sigamos, sigamos. Amargura, inseguridad, resentimientos, ansiedad, carácter iracundo, soledad, se siente sola. Y eso es otro de los temores. No, de las situaciones en un hogar, es que me siento sola. Estoy casada, pero como que no lo estuviera. Él se mantiene fuera, luego regresa, ocupado en sus negocios, en lo que hace. Me siento sola. O él, me siento solo. Cuando llego ya está durmiendo, vengo a trabajar y me levanto temprano y no la veo. Hay tantos hogares con diferencias. Resulta que todo ese tipo de cosas se dan en hogares. Sí, pastor, pero no aquí en Roca Eterna, ¿verdad? ¿O habrá tanta hermosura que usted? ¿O será que hay? Se me queda callado este hombre. Muy bien. Recuerdo. Hay personas que tienen el problema que perdonan pero no olvidan. Y cuando se pelean, sacan, hermano, desde hace 20, 30 años los problemas del pasado. Es que te acordás. Cuando nos casamos, ya tiene hijos de 20 años, ¿te acordás lo que hiciste? Aquí no hay. ¿Cómo así? Es cuando sacan a tender todos los pañales al sol, ¿verdad? Le sacan todos los problemas. Y el problema fue que el café no tenía azúcar. Hay cosas tan pequeñas que a veces... Es que a veces somos meros problemáticos, ¿verdad? A veces una cosita la hacemos grande y después nos arrepentimos cuando vemos las consecuencias. 2, 3 días no food, ya 3 días, 4 días ya se le sienten los resortes al sofá, empiezan ya a haber problemas. Cuando usted se case, no compre sofá. Es peligroso, ¿verdad? Ah, mejor tener el alma de una mejor manera. De mejor manera. Muy bien. Cosas que quizás podrían afectar tu matrimonio. Y no estoy hablando de los problemas que lleva el alma del uno y el otro. ¿Sabe usted que hay hombres bien miedosos? Bien inseguros. También mujeres. Hay diferentes tipos de situaciones en el alma de las personas. ¿Cómo así usted? La Biblia dice en 2 Corintios 7:1, por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia.
de la carne, del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios a nivel matrimonial. Así que, amados, ya no tenemos, ya que tenemos tales promesas, dice la Reina Valera, limpiémonos de toda impureza del cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, el alma necesita ser procesada, una restauración que operen cambios. Dice acá Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí. Detengámonos. Qué lindo cuando hay hombres y mujeres con Espíritu Santo sobre. Cuando tú tienes al Señor contigo, cuando el Señor está contigo, así como dicen por ahí, otro gallo me canta. ¿Cómo si las cosas son diferentes? Cuando Dios tiene el control de nuestra vida, cuando el Señor tiene el control de la vida de la esposa, y no control, perdóneme, porque Dios no controla, es un detalle, Dios no controla, no, que cuando Dios está sobre nosotros, ni tampoco el esposo controla, ni la esposa debe de controlar. Entonces dice ahí, me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, sí, siempre buenas nuevas, noticias buenas en la casa. ¿Qué es lo primero que oye usted cuando llega a su casa? Es que fíjate que yo recibo la luz, el recibo la cable, el recibo de esto. Ahí todo tiene su tiempo. Hay que saber cuándo es día de negocios. Yo tengo un día de negocios los días jueves. Jueves. Yo me desconecto de muchas cosas y empiezo a chequear todo lo administrativo. De la casa, de la iglesia, cuestiones personales, cuestiones de mi agenda, todo lo, cuestiones administrativas de la iglesia, todo empiezo. Todos los jueves. Y tengo una buena secretaria, mi esposa, y a la par ayudándome. Tengo que chequear. Jueves. Y si ya no me alcanzó el tiempo, ahí se quedó, oficina cerrada hasta la otra semana. Porque tengo yo que ubicar, administrarme, me toca a mí que administrarme. Tengo una agenda que aquí la conocen, pero atrás de eso tengo otra agenda de compromisos con un montón de personas. Pláticas con pastores, pláticas en iglesias, seminarios que tengo que dar. Por ejemplo, mañana tengo que ir a dar 4 temas a una iglesia. ¿Y de dónde van a salir? Tengo que pedirle al Señor, Señor, ¿y cuál es la necesidad? Señor, porque fácil es uno, ¿cuántos? Yo tengo alrededor de unos 26,000 mensajes guardados. Presentaciones, tengo alrededor de unas 5,000, 6,000 presentaciones. Y estoy trabajando y guardando, pero no es, que ya estén. No, que a veces me inquieta algo, lo estudio y ahí lo dejo. Sin embargo, tengo que estar conectado. ¿Y qué quiere Dios? Señor, ¿y qué quieres? ¿De qué se trata hoy? Entonces, hermano, la verdad que tenemos que ser diligentes. Si usted está dedicado a una cosa, sea diligente en lo que hace. Mi tarea es está sirviendo la mesa y por eso me toca que estar haciendo y preparando los menús del cielo de acuerdo a como el Señor me lo regala. Hermana José ya tendrá sus menús del mes quizás, pero Dios nos tiene que utilizar y ser buenos administradores de lo que Dios nos da en la casa. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuál es el inventario de tu casa? ¿Qué cuentas y no cuentas? A veces nosotros no sabemos todo lo que tenemos en nuestra casa. Y a veces resulta que vamos a comprar y cuando damos cuenta, ahí lo tenemos y estamos comprando una vez más lo que ya teníamos. Señor, nos ayude a ser buenos administradores, ¿verdad? Y yo estoy aprendiendo. Yo prediqué unos buenos 14 años que predicaba el mensaje y luego lo botaba. Y
Yo dije, ya lo prediqué, ya. Otro mensaje. Sin embargo, dice el predicador, yo no me voy, dice que del buen cofre hay que sacar cosas viejas y qué, cosas nuevas. Entonces uno tiene que empezar a aprender a guardar lo que uno tiene. Yo no sé cuántos apuntan acá los mensajes. Hay personas que apuntan en una hoja los mensajes y nunca más la miran. Yo cuando empecé a darme cuenta de lo que hacía, todos mis mensajes los apuntaba en la Biblia. Todos los mensajes ahí apuntaditos. Telegrama. Señor, esto me regala este. Ahora que los medios están mejor, qué fácil usted. Y esas computadoras, que algunas tienen unas habilidades muy buenas, le pongo a la computadora que chequee el historial de mensajes que he dado de lo mismo. Y viene y me saca un montón de archivos de todo lo que he predicado del mismo tema. Entonces, cuando voy a predicar algo, checo, y me actualizo de lo que pasó, lo que dije, hasta la fecha en que lo dije, y si algo Dios me lo está dando nuevo. Ah, bueno, como ustedes, a mí me toca que preparar predicadores acá también, entonces eso también va por el mismo precio. Yo tengo una mi Biblia por ahí que tiene unos 700 mensajes apuntados. Fácil. Porque a veces me ponía a recopilar mensajes, escribirlos ahí. O sea, si alguna vez voy a algún lugar, era la que siempre usaba para cuando iba afuera. Porque yo sabía que tenía, pero por si al caso ya habían otros ahí listos que yo tenía hasta el apuntado atrás, los mensajes matrimoniales, familiares, de administración, esto y lo otro. Porque mi tarea es predicar. Ahora, tu tarea a nivel matrimonial, ¿qué es? ¿Y qué se hace en un matrimonio? La mujer tiene que prepararse con cuestiones que van relacionadas a su vida matrimonial, su vida como madre. Ahora, perdone que ponga el ejemplo y que me haya puesto por ejemplo también, perdone. Pero resulta que yo lo hago. Lo hago. Dice, yo aprovecho las madrugadas para estudiar la palabra. Y me levanto tempranito. Cuando fácil me levanto 5 de la mañana, fácil, 5:30. Todos están durmiendo, vengo yo y vamos a estudiar un rato, y me pongo a estudiar, pongo a consultar, o si el Señor me dio algo, me pongo a estudiarlo. Pero tenemos que ser diligentes. Este año es un año donde Dios nos quiere llevar a otro nivel, y en la vida práctica tenemos que superar. Por eso yo estoy muy interesado en cuanto a la vida de la unción. ¿Por qué? Porque qué bueno que aprendas, qué bueno que sepas. ¿De qué me sirve a mí conocer misterios y cuánta cosa si no estoy lleno del amor de Dios? Yo necesito, sí lo necesito, pero necesito moverme bajo el amor, bajo la unción, bajo el mover del Espíritu para que Dios haga algo. De lo contrario no pasa nada. Y en tu vida no va a pasar nada si no es que Dios se mueve en ti. Si no es que le pide al Señor, Señor, ayúdame a que las cosas cambien. ¿Cuántos años tiene ya usted en su matrimonio? Ah, yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Este año, de aquí en adelante no se cuenta porque es 50. Pastor, usted ya 50. Yes. Aunque parezco como de 30, pero... pero, ¿sabes qué? Yo digo... Bueno, si yo viviera 70 años, me quedan 20. Y si soy muy dormilón, me quedan 10. Porque va a pasar 12 horas durmiendo y otras despierto. Fíjense. Y si no redimo mi tiempo, realmente voy a vivir poco, lo voy a aprovechar muy poco. Tengo que aprovechar al máximo la vida que Dios me da. ¿Cuántos quieren aprovechar al máximo los días que tienen? ¿Cuántos quieren aprovechar al máximo su hogar?
¿Cuántos quieren aprovechar al máximo a sus hijos? Entonces es de poner enfoque a lo que uno va a hacer, cómo lo va a hacer y realmente operar cambios. Porque si dejamos las cosas para más tarde, nuestro hogar no va a tener cambios y así nos vamos a envejecer. Y el problema, déjeme decirle usted que el problema que hay muchos que cuando ya se ponen un poco mayores son meros gruñones y ya como que pierden la paz, algunos. Ya tienen poca paciencia. Pasa, ¿verdad? No, pero yo soy cristiano, dice usted, ¿verdad? Yo soy diferente. Pero si no es muy espiritual, la misma ruta lleva. Carísimo, hermano. ¿Cómo así? Caro. Dígale que está a su lado, caro, carísimo. Carísimo. ¿Por qué ni todo el oro del mundo puede pagar el precio que usted vale? Usted vale el precio de la sangre de Cristo Jesús. Le da un aplauso fuerte al Señor. Usted vale mucho.